Thank you.
Hoy, 8 de junio de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Titulación del Sistema Nacional de Fomento Musical y demás normativa aplicable, y una vez que los miembros del jurado deliberaron entre sí, resolvieron que Javier Salvador Regalado Moreno ha sido aprobado por unanimidad, quedando facultado legalmente para ejercer la profesión de licenciado instrumentista en violín. Protesta solemnemente como profesionista, dedicar los conocimientos académicos adquiridos al progreso y mejoramiento del bienestar humano y de su patria, así como conducirse con el más elevado nivel de conducta y ética profesional para el bien público y superarse cada día a fin de que sus conocimientos estén actualizados por el bien de la sociedad y el engrandecimiento de México. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la patria y la sociedad se lo premien. Si no, que se lo demanden. Licenciado, felicidades. Javier, fíjate que lo que hemos visto en tu crecimiento en los últimos años, no fue fácil comenzar a ser violín tarde, no tarde, pero no tan jovencito, y el trabajo que te costó encontrar en ti mismo, esta manera, esta forma, este compromiso, tu responsabilidad, lo puedo decir yo como parte de los directores, los que nos dirigimos todos los días, tu entrega, tu capacidad de liderazgo dentro de las secciones cuando tocas, nos ha no solo sorprendido, sino conmovido, ¿sí? Y todos también queremos felicitarte y felicitar, por supuesto, a aquel que te acompañó, aquel que creyó en ti algún día, ¿te acuerdas? Y que dijo, yo quiero demostrar, ¿sí? Y que te fue acompañando y te llevó hasta este nivel y hasta esta posibilidad de ser artista, de seguir. Por supuesto, hablo del maestro Pablo Martínez Bullén. Sí, pues ya nada más me queda agradecer pues a mis papás que están aquí, a mi familia, a todos los que me acompañan y amigos que también se han convertido en familia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a mi maestro, por todo lo que dijo el maestro. También a mi pianista, que también estuvo bien al tanto y con mucha paciencia. También quiero agradecer al maestro Eduardo por todo pues, lo que hace por nosotros, ¿no? Y nos enseña a saber qué es lo que piden los directores, ¿no? Los buenos directores, ¿no? Y también quiero agradecer pues, a mis amigos de la orquesta que están aquí. Gracias por acompañarme. Quiero agradecer a las personas que trabajan en el Sistema Nacional, el maestro Eduardo, la maestra Elsa, Ale, el maestro Mario, que siempre están al tanto de nosotros prácticamente 24 horas, ¿no? Muchísimas gracias.
Gobierno de México.